Esta es una de las zonas más lluviosas de Costa Rica, ¿verdad? Todo lo que es la zona norte y norcaribe. Aquí aproximadamente tenemos entre 5.600 a 6.000 milímetros de precipitaciones al año. Este para mí es un lugar muy especial, donde uno vive muy tranquilo, respira aire puro, hay mucha tranquilidad, digamos, en cuanto al vecindario, hay mucha amistad entre toda la gente, como es una localidad pequeña y pues todo el mundo se conoce. ¿Ah? Just because you eat a little piece of pudding, no, you're playing good. Mi nombre es Jesús Chávez Vidaure. Soy vecino aquí de Barra del Colorado. Esta comunidad está localizada en el Caribe Norte de Costa Rica, la provincia de Limón. Pertenece al cantón de Pocosí. La tranquilidad, la naturaleza, el campo más que nada, aire puro. En la ciudad todo es diferente, es más correr, más te tenés que movilizar como más a prisa. Aquí la gente tiene como la libertad de salir y jalar una puerta de su casa, dejarlo abierto, y en San José o en otra parte de la ciudad es, todavía nosotros podemos darnos ese gusto de vivir con esa tranquilidad. Barra del Colorado era un puerto más importante que el mismo Limón. Era más importante, era donde había más comercio en dicho momento. Nada más que Limón, después, toda la fuerza de los gobiernos y todo, desarrollaron Limón. Cada zona tiene su diferencia, y esta es una zona muy diferente a cualquier otra zona de Costa Rica. ¿El porqué de eso? Porque, como ustedes han visto, es un lugar donde todo lo que se mueve es por agua. Que todo aquí sobrevivimos desde la pesca, de la agricultura y ganadería, ¿no? Porque aquí no se puede dar por las llenas, porque el río se desborda. Barra del Colorado, pues, se ha sostenido, como decíamos en otro tiempo, se ha negado a desaparecer. Paraíso por tantas cosas bonitas que tenemos.
lo que es la convivencia. Ya lo que es la economía es bastante dura, porque no hay mucha fuente de trabajo y lo poquito que hay ya está abarcado y es bastante difícil. Pienso que es muy bonito, lo único es que con un poco más de fuentes, qué sé yo, de turismo, de empleo, entonces se viera mucho más, las personas se vieran mucho más motivadas acá. Aquí he criado mis hijos, aquí han estudiado y han salido adelante. Ahorita el problema que tenemos es la fuente de trabajo muy poca pesca. Ustedes pueden ver en este momento la pesca y no hay mercado para la langosta, que es el principal fuente de ingresos de la comunidad. La parte agrícola es muy demasiada, poca acá, emplea muy poca gente. Estamos enfocándonos hacia otros proyectos, ¿verdad? Más que comunales, de desarrollo, ¿no? Proyectos de desarrollo que puedan promover el empleo en la comunidad, que a raíz de la caída en el producto pesquero, pues está muy mala situación económica en la comunidad. Toda esa pequeña escala. Entonces nosotros hemos creído que en esta situación que se encuentra la comunidad debemos de implementar el turismo rural comunitario. Nos ayudaría mucho porque nos proporcionaría fuentes de trabajo y eso es parte de lo que nosotros necesitamos acá. Es una de la mayor ambición que nosotros tenemos, que nuestra comunidad sea reconocida a nivel nacional y mundial como un destino turístico más. De toda esa pobreza que he estado hablando que tiene la comunidad en este momento, hay otra parte que es positiva, que es la parte del recurso natural. Sunday morning I wake up late, I find a monkey outside my gate. I went outside to investigate, and the monkey broke down my gate. And I don't know what the hell the monkey won't do. Don't know what the hell the monkey won't do. Don't know what the hell the monkey won't do. Don't know what the hell the monkey gonna do. Cause when I wash, monkey wash, wash too. Don't know what the hell the monkey won't do. Everything I do, the monkey can do. Don't know what the hell the monkey. Bueno, el refugio de acá de Vida Silvestre en Barro Colorado tiene muchas lagunas y más variedad de fauna y de flora. Bueno, Barro del Colorado, el principal atractivo que tiene es el refugio mixto, el cual es uno de los más grandes del país. Tenemos un recurso muy lindo que se explota muy poco acá, solo dos temporadas, que es la pesca deportiva del sábalo real. Es un pez que le da al turista un trabajo de 45 minutos a una hora para poder acercarlo al bote.
sea, es una emoción que nosotros mismos que vivimos acá, cuando la vivimos, nos llenamos de inspiración. Tal vez un 70% son bosques naturales, sin nada de intervención del hombre. Tenemos una gran variedad de mamíferos, monos, mono araña, mono cara blanca, mono aullador, nosotros le decimos Congo acá. Entre ellos, entre mamíferos, hay jaguares, hay manigordos, hay manatí. Nosotros, el propósito es poder tener la comunidad limpia. Bueno, si toda comunidad verdaderamente que está bien organizada, lógicamente se va a desarrollar. Si no hay unión, como dicen, no hay fuerza. Las reuniones nosotros las convocamos cada vez que es necesario, cuando queremos hacer algo diferente. Llamamos, convocamos y hacemos cartas, enviamos a instituciones para ver qué institución nos puede colaborar con los diferentes proyectos que queremos desarrollar en la comunidad. Soy en un grupo de jóvenes que se llama GEAVAC, que el significado es Jóvenes Emprendedores Ambientalistas de Barrio Colorado. Nosotros tenemos que velar por el surgimiento de este pueblo. Y entonces esa sería la importancia de que existan jóvenes en las organizaciones. El vestido de Esmeralda me lo confeccionó doña Zulema. Duró 9 días. Está de agendas del directorio. Perfecto. Si ocupamos un número, lo buscamos ahí. Sí, aquí lo puede ocupar. Cualquier número. Cualquier número de solicitud, aquí está. El número de mi casa. Cartulina y escarcha. Todo un poquito de lo reciclado, ¿verdad? Tenemos rótulos por todos lados de no botar basura, del ambiente. Ya estamos poniendo basureros, estamos en un proyecto muy importante de una planta de reciclaje. Ya tenemos el primer módulo, ya estamos trabajando en eso. Es un trabajo mancomunado, donde estamos trabajando y juntas de educación, y comités de salud, y asociación de desarrollo, comités de apoyo. Entonces, cuando alguien ocupaba hacer una casa, solamente había un espacio desocupado y ahí la hacía. Entonces, nadie era dueño de nada en ese tiempo. Hasta ahora que la gente empieza a ordenarse, que este es mi lote y que le voy a sacar un plano. Y entonces, nadie tiene título de propiedad acá. Entonces, al nosotros estar luchando para tener un título de propiedad, creemos que esa es una de las medidas de presión del gobierno, del gobierno central, no darle ayuda a una comunidad de esta. Bueno, lo que sentimos es que el gobierno no ha puesto la suficiente atención en cuanto al proyecto de desarrollo turístico.
porque sí, ya hemos solicitado, ¿verdad? Entonces, esto es de la tierra, bueno, nosotros sentimos que la posesión es de nosotros. Esta comunidad tiene históricamente más de 100 años de existencia. Y todo ese tiempo ha vivido en la misma condición. Pero, bueno, ahora se está trabajando ya en un proyecto que nos va a facilitar el ser poseedores de la tierra ya con derecho. Es tierra de nosotros porque dicen que a partir de 10 años de usted vivir en un lugar pacíficamente, usted ya es acreedor de ese lugar. Y pienso de que aquí habemos muchos costarricenses y muchos extranjeros que hemos vivido pacíficamente en este lugar, hemos cuidado nuestra biodiversidad, hemos protegido el contorno del medio ambiente. Pienso que el turismo no sea bueno para la gente, para el ambiente, en el momento en que no se controle la cantidad de turistas que se le puede meter a la zona. Cada zona tiene una capacidad de aguante y si lo sobrecargamos de turismo es como sobrecargar la pesca o cualquier otra. ¿Sí? Ese tipo de turismo como de que se da ya, que es como mejor dicho, un turismo de residencia lo llamaría. Ellos ya dicen que vienen y hacen una gran casa ahí hermosísima y todo eso, y viene un montón de gente solo a visitar ahí, no le dan, mejor dicho, ganancia a nadie, porque ellos vienen a sus propias cosas. ¿Sí? Entonces ahí no nos parecería correcto, porque ahí, ¿quién gana con eso? Creemos que manejándolo de una forma responsable podamos sostener un turismo rural comunitario y así seguir subsistiendo otros 100 o 200 años más de lo que la comunidad hasta el momento ha tenido. Turning back, Valero, we turning back. 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 One Sunday morning I wake up late, I find a monkey on my gate. I went outside just to investigate, and the monkey broke no my. And I don't know what the hell the monkey won't do. Don't know what the hell the monkey won't do. Cause everything I do the monkey can do. Don't know what the hell the monkey can do. Cause when I drink beer, monkey drink beer too. Don't know what the hell the monkey can do. When I kiss my wife, monkey kiss her too. Don't know what the hell the monkey won't do. Don't know what the hell the monkey will do. Don't know what the hell the monkey will do. I say we turning back, Valero, we turning back. Turning back, Valero, we turning back.